Hola, buenas tardes. Y ahora damos comienzo entonces a la charla técnico-comercial de venta de maquinarias, que va a estar dividido en dos partes, dos módulos. Vamos a comenzar ahora con las empresas Latin Equipment, luego continuará Volvo, Royal America, Moxa Maquinarias y Teleforest. Y luego continuaremos el segundo bloque con Latin Equipment, Neles, Atlas Copco, ProAmbient y Automación K. Vamos a dar la bienvenida entonces a Claudio Albornoz, ejecutivo de venta maquinaria de Latin Equipment Chile. Él nos va a conversar acerca de Skydeck Tiger Cat 6x6, modelo 625H y la 9 serie H. Bienvenido, Claudio. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también, gracias. Gracias por la invitación. De nada, ¿puedes subir tu presentación? Invitamos a todos los asistentes a que puedan hacer sus preguntas a través de del chat en vivo, las que serán respondidas inmediatamente después de cada presentación. Claudio, tienes que compartir pantalla, escoges ventana de la aplicación y ahí aparece la presentación que quieres compartir y le pones compartir. Sí. Sí, estamos en vivo, lo habíamos practicado, pero estamos con problemas, parece, porque no me deja. Cuéntame qué ves. Espérame. Espérame, déjame, yo tengo la presentación acá, la estamos compartiendo. Ventana de aplicación, pero Ahí tienes que buscar la presentación que quieres compartir. sí, lo que pasa es que no me lo está mostrando en la ventana de aplicación. Ahí está. ¿Logras ver la presentación? No, vemos toda la. Hazlo de nuevo. No. No, no me deja compartir, fíjate. A ver, vamos a intentarlo otra vez. No, Carolina, fíjate que no me deja. Ya, a ver, vamos a ver qué podemos hacer nosotros, a ver Espérate, si la podemos. la estoy abriendo, ¿no? A ver si es que podemos compartirla desde acá. Sí. Ahí parece que es, sí. Ahí debiera. Sí, al fin, sí, ahí está. ¿Sí? Al Ya, lo fin. Dale. logramos. Perfecto. ¿Empezamos entonces? Sí, adelante. Ya, perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudio Albornoz, ejecutivo de venta de maquinarias de la empresa Latin Equipment en Chile. Y hoy día tengo encomendada la misión de poder presentarles brevemente una pincelada, dado en pro del tiempo. La serie 600 de la marca Tiger Cat que representamos y en particular el modelo 625H, ¿ya? Pero de todas maneras, creo que es importante previamente poder comentarles un poquito quiénes somos para los quienes no nos conocen. ¿Ya? Nosotros somos la empresa que nace en el año 1990 aproximadamente y somos una empresa dedicada 100% al mercado forestal. Ese es nuestro nicho. Nosotros tenemos ya alrededor de más de 25 años de experiencia en el mercado forestal y hoy día ya estamos desplegados en Sudamérica con nuestras oficinas, como ustedes pueden ver ahí, Latin Equipment Norte, con nuestra central en Panamá y de ahí distribuimos maquinaria y equipamiento a países como Colombia, Venezuela, Perú y México. Tenemos oficinas en Latin Equipment Argentina y en Uruguay que tienen oficinas con mercado propio, ¿ya? Aquí en Chile, nosotros somos 85 personas lideradas por nuestro gerente general y en colaboración con los gerentes de venta, postventa, administración y finanza, ¿ya? Y además de un director gerente financiero de todo el grupo. Ya, nuestras principales fortalezas hoy día es un personal con 25 años de experiencia,
Tenemos baja rotación de personal, lo que nos ayuda a tener una fidelización con nuestros clientes, que es muy importante en este mercado. Y tenemos los distintos departamentos de TI, logística y recursos humanos que trabajan fuertemente cohesionados para poder brindar un buen servicio. ¿Ya? Nuestras sucursales. Nosotros estamos distribuidos a lo largo del cordón forestal estratégicamente. Tenemos 6 sucursales y 5 talleres, además de un apoyo técnico de 45 colaboradores. ¿Ya? Si ustedes pueden ver ahí en el mapa que tenemos, nuestra oficina parte en el norte con Constitución. Volvemos acá hacia Concepción, Laraquete, nuestra central técnica que está en Los Ángeles. Tenemos una oficina en Valdivia y ahora último acabamos de abrir una oficina en Temuco. Con esto damos o garantizamos de alguna manera servicio y rapidez a nuestros clientes a lo largo de las áreas forestales. ¿Ya? En el último tiempo también hemos hecho una fuerte inversión en lo que es herramienta y con un inventario importante alrededor de 4 millones de dólares en partes y repuestos. Con esto garantizamos una gran disponibilidad de repuestos para nuestros clientes. ¿Ya? Nuestro servicio de postventa, como les comentaba, nos hemos volcado en el último tiempo a apuntar a dar una buena calidad de servicio. Ya hoy día, como les comentaba, tenemos sucursales con personal altamente calificado. El mercado y las exigencias del mercado también nos han obligado y nos han llevado a tener que tener turnos de fin de semana y asistencia telefónica, lo que ha sido un alivio para nuestro cliente. ¿Ya? Y además, hemos desarrollado un sistema de gestión y control. ¿Ya? Esto es vital y ha sido de gran ayuda, sobre todo para nuestros clientes, porque nos permite que nuestros técnicos puedan hacer un reporte, una evaluación y un reporte que le pueda llegar al cliente en tiempo real. Eso es vital para el futuro del proyecto y para la disponibilidad de las máquinas, que se requiere una alta disponibilidad mecánica para los proyectos que vienen. Ahí tenemos nuestras marcas. Como les reiteraba al principio, nosotros somos una empresa que está 100% abocada al mercado forestal. No tenemos otras áreas de negocio. Nosotros esto es lo que hacemos, a esto nos dedicamos y ahí pueden ver ustedes una amplia gama de productos que parte desde el emblemático triunmático, marca Bell, pasando por marcas hoy día que están de alguna u otra manera liderando el mercado como TigerCat y Alpine con las torres giratorias. Ahora, entrando de lleno en lo que venimos a mostrarles, vamos a hablar un poquito de la serie 600 de TigerCat. TigerCat es una fábrica, para los que no lo conocen, es una fábrica de maquinaria forestal canadiense con años de prestigio y hoy día, en el fondo, queremos darles un poquito o comentarles un poquito de nuestra línea de Skier 600, que parte desde Skier bastante simple, bastante pequeño, como es el modelo 604E, que es un skier pequeño, compacto, que es solamente winche. Pero hoy particularmente vamos a irnos a los skiers de 6 ruedas, básicamente que es un chasis delantero y con un buggy de 4 ruedas, digamos, de posterior a la articulación central. ¿Qué es lo que se buscaba con la finalidad de estos skiers? Hoy día, normalmente, años atrás, estaban los skiers de 4 ruedas. En un trabajo en conjunto con TigerCat, lo que queríamos para el mercado chileno, dadas las condiciones topográficas, era poder utilizar la garra del skier grapple en zonas de winche y zonas de torre, básicamente buscando una mayor productividad. Y por otro lado, había un tema también de erosión y de compactación del suelo y con esto le dábamos alrededor de un 45% de mayor flotación a los suelos. Ya esto se transformaba en un beneficio bastante importante a la hora de trabajar sobre todo en condiciones extremas y suelos saturados. ¿Cuáles iban a ser las ventajas? Como les decía, mayor flotación, un menor daño al suelo. ¿Ya? Y por consiguiente, dada la capacidad del equipo y una garra amplia, íbamos a tener mayor capacidad de arrastre, menos ciclos, y lo que buscábamos en el fondo, obviamente, tener un menor costo por tonelada. De esta manera, el concepto llega a Chile en el año 2003, con el primer 635, un skier bastante grande, y llega con un cliente emblemático de la zona centro, en la zona de Arauco.
De ahí en más, en conjunto con los clientes y con la fábrica, hemos ido haciendo un trabajo y un desarrollo importante con muy buenos resultados. Tanto así que alrededor del año 2013-2014, a petición de los clientes, Tigercat se pone a trabajar con su departamento de ingeniería y diseña un nuevo modelo, siempre manteniendo las seis ruedas, que es el modelo 615. Un skier que viene a ser el hermano pequeño y más liviano para contratos menos exigentes y para condiciones extremas un poco más blandas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Hoy día, la fecha con este concepto validado, sobre todo en contratos incluso de altas pendientes, hemos ido trabajando fuertemente a través de los años que nos ha costado este desarrollo. Y hoy vamos apuntando, digamos, a este nuevo modelo del 625, ¿ya? La evolución del diseño. Una breve reseña de cómo hemos ido evolucionando. Como les decía, aparte el 635, que es el equipo más grande, con un agarre de 2.32 metros, ¿ya? Y un peso nominal de 25 toneladas. Esto es, como les decía, el chasis de un skier grande, modelo 632 de nuestra línea de cuatro ruedas, y una motorización de 288 HP. Luego viene el 2013-14, el modelo 615, que viene a ser básicamente el mismo concepto, pero ya con un agarre un poco más pequeña y menor tonelaje, básicamente para apoyar condiciones de no tanta pendiente y suelos un poquito más amigables, ¿ya? Y por último, hoy día ya tenemos el 625, que este equipo, en el fondo, es la mezcla de lo que la ecuación perfecta, como le llamamos nosotros. Es decir, la potencia de un skier como un 635, pero la agilidad y la versatilidad de un skier un poco más compacto como el 615, ¿ya? Siempre abajo ponemos ahí equipamiento estándar. Es importante recordar que la línea de skier Tigercat trae la transmisión hidrostática estándar y el asiento giratorio, lo que se transforma en un beneficio ergonómico importantísimo a la hora de un operador trabajar horas extensas arriba del equipo, ¿ya? Por último, les comento acá un breve gráfico que refleja el trabajo y el desarrollo que hemos hecho durante años para poder posicionarnos en el mercado con este equipo de seis ruedas. Ustedes pueden ver ahí la primera barra con 6x6 skiers entre los 635, 615 y el 625. Alrededor de 64 unidades que ya están trabajando en nuestro mercado y ya con demandas ya de poder tener varias unidades ya para el próximo año. Ahora yo los voy a dejar con Pedro Venegas, que trabaja con nosotros y es el jefe de soporte al producto de Tigercat, quien va a entrar un poquito más ya en el detalle de la evolución desde el punto de vista técnico que ha tenido la máquina y con lo que igual vamos a estar trabajando de hoy día de ahora en más. ¿Pedro? ¿Qué hago? Muchas gracias, Claudio. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Pedro Venegas, yo trabajo directamente para Tigercat como soporte al producto Tigercat en Chile. Así que mi misión hoy día es hablarles un poquito, voy a tratar de apurarnos un poco y tenemos menos tiempo, pero hablando de la serie 600, nosotros se introdujo hace ya desde abril de este año la nueva serie H de skier que viene a implementar una serie de mejoras donde se ha trabajado arduamente tomando la opinión de nuestros clientes, teniendo bastante proceso de desarrollo de esto, pero que también nos hizo tocar algunas áreas del modelo o de distintos modelos, tanto de cuatro como de seis ruedas, como se puede ver en la imagen, pero donde nos interesa hoy día enfocarnos es un nuevo producto que va a estar disponible desde noviembre de este año, a fines de noviembre, que es el mencionado por Claudio 625H. Este modelo ya incorpora toda la serie de mejoras que hemos trabajado durante mucho tiempo, como les comentaba,
viene siendo un equipo que en su gran o en su mayor cambio tiene una cabina nueva, una cabina con mayor espacio, de nuevo tomando mucho en consideración a los operadores, a los usuarios finales, para darle mayor confort, para darle mayor confianza también y mucho mayor amplitud de visión a la cabina. Si nosotros vemos una imagen de las cabinas, de nuestra cabina antigua a la nueva, vamos a ver a la izquierda la serie H y a la derecha la serie E. Se puede ver inmediatamente que tenemos mayor amplitud en nuestras ventanas, nuestra visual del operador. Podemos ver que es más amplia, ese rack que está montado, donde está montado la cabina es exactamente del mismo tamaño y se puede ver la extensión de la cabina de un lado hacia el otro. En una vista trasera también van a poder ver que las ventanas se amplían mucho más abajo, mucho más a la parte exterior. Entonces ya se ve un gran cambio en la parte exterior de la cabina. En la parte interior, básicamente comentarles brevemente que tiene todo lo que nosotros necesitamos como opcionales para nuestro equipo, más o menos opcionales. Opciones de blindaje de nuestras ventanas de 12, 19 hasta 32 milímetros. A necesidad, algunos clientes les importa tener mayor seguridad. Obviamente también hay un tema de ya estándar que estamos instalando mayor seguridad en nuestras cabinas, así que eso está todo hoy día considerado. En la parte interior de la cabina tenemos muchas opciones para que el operador pueda guardar sus cosas, desde comida, carpetas, talonario, etcétera, report, etcétera. Todo el interior de nuestra cabina viene con un material para ser de fácil limpieza, no tiene nada débil también que lo pueda dañar con el trabajo, hermética totalmente, es un trabajo bastante grande donde hemos cambiado también en nuestra apertura de puerta, que ahora tiene una ayuda, un cilindro que absorbe la energía de cierre de la puerta, así que lo hace que sea bastante cómodo para el operador. Y donde hemos tenido un gran trabajo también es con el asiento. El asiento hoy día nos permite una rotación de 220 grados, aplicado o se libera un freno electrohidráulicamente con un botón en el joystick. Reiterarle obviamente que todos nuestros esquíes tienen la opción de joystick o volante, pero ya prácticamente el joystick es una cosa que se vino a quedar y que le permite al operador también una mayor comodidad. Podemos bloquear este asiento en cualquier posición y podemos ir, como muestra la imagen siguiente, desde los menos 40 grados hasta los 180 grados si lo tomemos en ese plano o lo ponemos en ese plano. Los dos pedales están dispuestos, o los dos juegos de pedales están dispuestos hacia un lado o hacia el otro, así que el operador cómodamente puede trabajar tanto con el asiento en una posición como en la otra. ¿Okay? Una vista de la parte posterior de la máquina, podemos ver la amplitud de imagen, sobre todo hacia las ruedas, que es lo que más le interesa al operador muchas veces, de seguir las huellas y todo lo demás. Así que eso nos ayuda también a tener una mayor visual. En la parte frontal ya estamos viendo una pantalla que cambió. Hoy en día viene una pantalla táctil de un MD4 de la marca ICANN, que incorporamos todo nuestro sistema. También se ve la imagen frontal de este skier. Y esta pantalla o este sistema operativo nos permite configurar distintos tipos de operadores, desde el dueño hasta cuatro operadores más, para poder tener cada uno su configuración a su gusto. Puede configurar algunas funciones como de arco, pluma, garra, etcétera. Puede cambiarlas de lado en algún botón u otro fácilmente en nuestro sistema. ¿Okay? Se adhirieron también muchas luces, nos permiten tener una mejor visual en trabajo nocturno, así que todo pensado en la seguridad y confort y mayor productividad de la máquina. En la parte posterior también, luces opcionales, todas de alta potencia o LED, y también para términos de servicio se hicieron muchas mejoras, me encantaría poder mostrarle todas, pero rescatando algunas puntuales, el acceso a mantenimiento de la máquina es bastante bueno. ¿Okay? Eso sería de mi parte. Sin duda, atento a cualquier consulta o duda o cualquier tipo de comentario. Desde ya le agradezco el tiempo y la oportunidad de poder conversar con usted y mostrarle este equipo que desde noviembre ya lo vamos a tener en nuestra faena. Muchas gracias, Claudio y Pedro.
Pregunta, dice, ¿se pueden optimizar maquinarias antiguas de acuerdo a tecnología y requerimientos actuales o es necesario volver a invertir en una 100% nueva? Hay algunas, entiendo que algunas de las características que les mostramos, en las que les gustaría tener los nuevos, hay cosas que sí se tienen que ver caso a caso, pero dependiendo, si no influye, por ejemplo, no sé, esta cabina se podría montar en otro equipo, podría ser, pero habría que ver qué modelo, son bastantes modelos, entonces no es fácil la pregunta, pero se puede analizarlo caso a caso. Perfecto, eso es. Les agradezco mucho haber presentado hoy día. Esperamos que la gente que tiene más consultas puedan hacerlo a través de un correo electrónico. Y los dejamos invitados a que continúen en esta programación. Ahora vamos a dar la bienvenida. Gracias, Pedro y Claudio. Ahora vamos a dar la bienvenida a Guillermo González. Él es de Volvo Chile. Va a hablarnos sobre los beneficios del camión Volvo FMX Forestal. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Cuéntame, vas a compartir la presentación, ¿cierto? Exacto. Ya. Ahí se ve, ¿o se ve la mitad de la pantalla? A ver. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, está perfecto. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo González, ingeniero producto de Volvo Chile. Bueno, venía a conversar, ¿no es cierto?, con usted el tema del lanzamiento o, ¿no es cierto?, la presentación del camión forestal Volvo. ¿Ya? El camión forestal de Volvo, el FMX 420 6x4, es un desafío que nos plantean los clientes de la zona, ¿ya? Los clientes que trabajan para los distintos contratos de forestales, ¿ya?, con la idea de mejorar un modelo ícono de la industria, levantando necesidades, ¿no es cierto?, de la gente de la zona. Básicamente, estos desafíos se resumen en optimizar aún más, ¿no es cierto?, el rendimiento combustible, que es una de las necesidades grandes, ¿no es cierto?, de la aplicación. Ojalá transportar la máxima carga posible, mejorar el costo operacional y aumentar más la seguridad. La seguridad ya era un requisito que se había colocado hace varios años dentro de la operación, pero la idea, ¿no es cierto?, es siempre ir innovando en términos de aumentar la seguridad de la operación, ¿ya? Y no solamente la seguridad del tipo activo-pasivo, sino también en elementos que ayuden a evitar la fatiga del conductor y hacer, ¿no es cierto?, esta operación mucho más productiva. El objetivo, aumentar la productividad, esto se logró no imponiendo tecnología a nuestros clientes, sino que estableciendo un tipo de alianza colaborativa. Esto quiere decir que nosotros tomamos las necesidades de los clientes y vimos dentro de todos los elementos que Volvo provee a nivel mundial, cuáles eran aquellos que le daban la solución para el tema de la operación, ¿ya? Entonces, como decía anteriormente, ¿cómo logramos disminuir más aún el consumo combustible, hacer que el camión sea más rendidor, tomando en consideración que este es un camión que en un 20% anda fuera de carretera, ¿ya? Disminuir gasto de neumático, uno, ¿no es cierto?, de los elementos que tienen un alto costo dentro de la operación es el uso del neumático, ¿ya?, el recambio de los neumáticos. Y también tomamos este punto para revisar cómo nosotros podíamos aportar dentro de este ítem, que es un ítem alto dentro de los costos operacionales. Lograr siempre llevar la carga al máximo. Ya en Chile se establece que la carga a transportar son 45 toneladas, pero no siempre la operación se anda con las 45 toneladas. Si yo me paso las 45 toneladas, ¿no es cierto?, recibo una multa, o no se me paga por ese excedente carga a transportar,
pero si llevo menos, estoy perdiendo, ¿no es cierto?, dinero porque no estoy llevando, ¿no es cierto?, lo máximo disponible. Entonces también, ¿no es cierto?, se quería cuidar ese punto. Y aumentar aún más la seguridad dentro de los elementos de seguridad que ya se poseían, ¿no es cierto?, cómo nosotros logramos implementar ciertos elementos que le agregaran aún más valor a la seguridad en el transporte. El primer elemento que hizo el cambio real dentro de esta operación fue lograr configurar una unidad de camión que en la práctica vacío se comportara como un camión 4x2 y cargado se comportara como un camión 6x4, ¿ya? Una de las maneras que nosotros lo logramos fue colocando suspensión neumática de faena, una suspensión bastante robusta, que está muy arriba dentro de la altura, ¿no es cierto?, en el chasis, ¿ya? No es una suspensión normal de carretera, ¿ya? Y hace que este eje, cuando el camión va vacío, el último eje traccional se levanta y por ende, ¿no es cierto?, hay un ahorro de combustible, porque ya no hay un eje traccionando, el camión se comporta como un camión 4x2 durante todo el ciclo del 50% del transcurso de la circulación, y cuando se carga, este eje automáticamente baja piso. Ya esto lo logra a través de la revisión de peso que hace la electrónica, donde no deja que el primer eje traccional se sobrecargue. Este es un desarrollo exclusivo Volvo, único en el mundo, no se encuentra en otra marca, ¿ya? Incorpora una suspensión neumática de faena, que era una de las grandes preocupaciones, ¿no? Estos vehículos ya están circulando hace 3 años en la operación forestal. Permite circular como un camión 4x2 cuando no hay carga, por ende hay, ¿no es cierto?, un ahorro sustancial de combustible alrededor del 7% cuando el camión, comparado con la misma unidad, con el eje abajo, ¿ya?, y baja automáticamente al aumentar la carga. O sea, cuando el camión detecta que hay una carga de 11 toneladas sobre el primer eje traccional, el segundo eje baja piso y empieza a circular como un camión 6x4. Carolina, a ver si podemos mostrar el video que tienen ustedes. Volvo Trucks Tandem Axle Lift is a new feature that allows drivers to disengage and lift the second drive axle when necessary. This saves up to 4% fuel compared to the same journey with both axles on the ground. Volvo Tandem Axle Lift with benefit heavy transports where the return trips are often empty or partly loaded, such as aggregate or timber transports. Once the vehicle has been unloaded, the second drive axle can be declutched and lifted off the ground. And this means a lot of advantages, where the most obvious one is improved fuel efficiency. By replacing the inter-axle differential on the first axle with a dog clutch, Volvo Trucks engineers managed to make the second drive axle declutchable. The driven axle can then be disengaged and lifted even when driving. This also means better traction, especially when driving empty on soft surfaces like gravel or ice. With Tandem Axle Lift, you will benefit from reduced tire wear on the second drive axle. You will also have improved maneuverability as the turning radius of the vehicle is reduced. With the second drive axle lifted, the reduced rolling resistance will not only mean less fuel consumption, but also increased driver comfort, as the noise level and vibrations inside the cab are lowered. Ya, adicionalmente, ¿qué es lo que se tiene como beneficio con la suspensión neumática? Uno de las ventajas que le dieron los clientes al uso de la suspensión neumática, el camión puede detectar el peso por cada uno de los ejes, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, el camión sensa a través de la presión que hay en cada uno de sus pulmones, ya de suspensión neumática, puede censar, ¿no es cierto?, las toneladas de carga que llevan estos ejes. El valor fue un valor, ¿no es cierto?, que lo encuentran nuestros clientes que ya trabajaban con estos camiones en la operación, sumado a un control remoto multifuncional que utiliza el conductor cuando sale del equipo, puede ver la carga exacta que tiene cada uno de los ejes en el momento en que lo cargan.
Esto sumado también a que la operación actual está utilizando remolques con suspensión neumática, por ende se puede hacer el cálculo de peso en cada uno de los ejes de la unidad. Con esto hemos logrado que aproximadamente se mejore la carga a transportar entre un 5 y un 6%. Por ende, ¿no es cierto?, todos los clientes que han utilizado estas unidades siempre andan a la carga máxima y nunca con una carga subdimensionada, 43.500, 44 toneladas, o sea, siempre andan con los 45. Ahora, si hubiera una diferencia entre lo transportado por el camión y lo que te marca la romana fiscal, el camión puede, ¿no es cierto?, también ser calibrado. Por ende, el conductor calibra el peso de acuerdo, ¿no es cierto?, a la romana que tenga, por ejemplo, la peor indicación dentro, ¿no es cierto?, de todas las romanas por las cuales normalmente circula la unidad. ¿Ya? A través de este control remoto multifuncional que es inalámbrico, ¿ya?, el conductor sale de la unidad y aparte de medir el peso tiene varias funciones más que se pueden, ¿no es cierto?, revisar. O sea, por ejemplo, subir y bajar los ejes, hacer un arranque remoto si se parametrizar esa función, etcétera, etcétera. O sea, puede ver, ¿no es cierto?, todo lo que le aparece en el tablero de instrumento lo puede ver a través de este control remoto multifuncional. Adicionalmente, el camión pasó de tener 12 marchas a 14 marchas, ¿ya? Estas dos marchas adicionales, que son marchas de arranque, a diferencia de otros competidores, son marchas que nosotros le llamamos marchas ultra reducidas, ¿ya? Nuestra ya conocida transmisión automatizada de 12 marchas, iChip, ahora cuenta con dos marchas ultra reducidas. Hemos incorporado dos marchas ultra lentas con una relación de primera marcha que es el doble de la primera marcha normal. Estamos hablando que tiene una relación de salida de 32 a 1, ¿ya? Que lo que permite es generar salidas en situaciones complejas sin preocupación de generar un daño, por ejemplo, en el embrague. Y adicionalmente tiene una capacidad de maniobra a muy baja velocidad. Estamos hablando que el camión en la primera marcha reducida alcanza una velocidad máxima de alrededor de 3 kilómetros por hora a máxima RPM, ¿ya? Por ende, el camión se hace extremadamente versátil, sea una operación muy severa o sea una operación donde se necesite maniobrabilidad en distancias demasiado pequeñas, donde anteriormente se veía sacrificada la vida útil del embrague. Primera marcha 32 a 1, ¿no es cierto? Una mejora un 50% de los arranques en pendiente con full carga de camión, ¿ya? Velocidades, ¿no es cierto?, fácil entre 0,5 y 1 km por hora en la primera marcha para mejorar los grados de maniobrabilidad de la unidad, ¿ya? Y esto permite también una eficiencia de combustible porque el camión no tiene que ser extremadamente lento. Las marchas generan esta ayuda en las situaciones severas, pero me permite continuar con una marcha final muy rápida, ¿ya? En resumen, tenemos una mejora de rendimiento combustible, ya dado este eje elevable, o sea, el camión se transforma cargado de 6x4 a un camión vacío 4x2. Los ejes traseros, nosotros hemos modificado el tipo de eje trasero a un eje trasero sin cubos reductores. Ya estamos hablando de un eje trasero más liviano, de mejor relación final, pero que sigue siendo un eje extremadamente robusto. Es un eje de una capacidad de 23 toneladas verticales sobre el eje, pero, ¿no es cierto?, un arrastre de hasta 70 toneladas. Por ende, ¿no es cierto?, excede los requerimientos de la operación, ¿ya? Y una relación final de eje trasero que permite que el camión ande a los 90 km por hora en la mejor zona de consumo de combustible. Mayor carga transportada, una suspensión neumática que mide la carga real por cada uno de los ejes, una mejor salida de arranque, ya gracias a la caja de cambios con super reducida y control automatizado, ya y eje trasero sin cubo reductor, por ende, ¿no es cierto?, al ser más liviano, te permite aumentar la carga a transportar, y menor gasto de neumático, o sea, estamos hablando que durante ese 50% de trayecto vacío de la unidad, hay un eje que siempre va arriba, ya por ende, hay una durabilidad del doble de la vida útil de estos neumáticos, ¿ya? En resumen, cumplimiento de ley de carga en carretera, ya medición real, mayor seguridad, tenemos menores radios de giro en la modalidad de 4x2,
camión con full freno disco, ya con una alta potencia de freno motor, ya de 510 caballos. Aumentamos de un motor 11 litros que tenía anteriormente a un motor 13 litros, por ende se aumenta la capacidad de retención con freno motor. Y todos los sistemas de seguridad activa que actualmente se piden en la operación, como sistema de frenado activo con alerta a colisión, alarma de punto ciego, alcohol lock en todas las versiones, ¿no es cierto?, de unidades forestales, control crucero adaptativo. Este control crucero adaptativo, ¿no es cierto?, me permite mantener una distancia segura en control crucero con respecto al vehículo que me antecede. Todos los camiones vienen con alerta a cansancio del conductor y sistema de detección de carril para, ¿no es cierto?, evitar o hacer una alerta preventiva en caso de que el conductor se salga de la línea segmentada o de la línea continua. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. En general, estaba muy clara la presentación porque no veo preguntas. De todos modos, van a quedar todos los videos grabados en esta página durante la semana y también en el YouTube de Ferias de Corma. Entonces, ahí también pueden revisar y también pueden contactarse directamente con Guillermo en caso que tengan alguna pregunta. Gracias, Guillermo. Ya, de nada. Bueno, ahora es el momento de presentar a Cristian Páez. Él es subgerente de maquinaria industrial, nos va a hablar, es de Royal America y nos va a hablar de movilidad electrorrenovable en la industria forestal. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Perdonen la voz. Muy bien. La voz, pero estoy un poco complejo. A ver si ahí estoy compartiendo, que ha sido un tema esto, ¿no? ¿Está? Sí, lo vemos. ¿Lo vemos? Bueno. Okay. De nuevo, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Páez. Soy el subgerente de venta de maquinaria industrial en Royal America. Hoy día me ha tocado presentar soluciones distintas en cuanto a equipamiento para lograr eficiencia que logran ahorros en la industria forestal. Nosotros representamos marcas que nos permiten dar soluciones inteligentes que impulsan eficiencia en ámbitos logísticos. Todo esto con el ánimo de lograr significativas reducciones en costos operativos. Es difícil hablar de maquinaria sin poder verla. Por lo tanto, me gustaría pedirle a Carolina si por favor me puede hacer correr el video número 1.
espero que hayan podido entender en el video que un poco los equipos que queremos presentar son equipos que disminuyen principalmente los costos asociados al mejor uso del espacio. Como ustedes pudieron ver, se mueve mucha carga larga en forma lateral, que es la forma eficiente de hacerlo, y esta reducción de espacio nos trae consigo, además, mayor selectividad en el almacenamiento de los productos. Voy a tratar de ir explicando poco a poco cómo el dejar de usar el carguío frontal con una grúa tradicional, con cargas largas, e ir hacia un transporte lateral con grúas del tipo Combilift que estamos presentando, nos permite eficientizar el uso del espacio. En algunos casos, hasta duplicando el almacenamiento de las cargas. En esto, nosotros los apoyamos buscando la asesoría de la fábrica en lograr el mejor layout y proponer la mejor solución para el almacenamiento de sus cargas. Ahora, no hay solo ahorro en el espacio. Me gustaría mostrarles cómo esta solución simple además tiene mejoras de otro tipo. Por favor, si me pueden mostrar el video número 2 para poder explicar. Espero haber sido bastante claro en lo que significa transportar cargas largas en términos de seguridad. Quiero destacar eso, que esa mayor seguridad que nos permite el mover estas cargas nos da menores posibilidades de accidentes. Como anécdota, hay ventas de estos equipos que se han logrado dado los incidentes en el transporte de carga en ciertas empresas. El uso habitual y confiado de los equipos tradicionales que no están preparados para esto ha ocasionado incidentes que Combilift soluciona rápidamente. También se dieron cuenta la maniobrabilidad del equipo y su productividad. Todo esto adecuado en el traslado produce los mayores beneficios económicos. O sea, podemos tener mayor seguridad, mayor productividad, mejor uso del espacio. Todo eso se capitaliza a través de los menores costos de operación. Otro elemento que nos gustaría destacar, es el uso de estos equipos en la industria forestal en distintos lugares del mundo. Ninguna de estas fotos es chilena, lamentablemente, pero aquí vemos cómo ellos usan en los aserraderos con distintos tipos de clima, con distintos tipos de suelo, estos equipos que por su transmisión hidrostática y su transporte lateral son los que nos permiten mejorar el almacenamiento. Almacenamiento que por sí solo se imaginan y lo pueden ver en esta figura, donde se aprovecha al máximo el espacio, además logrando la mejor selectividad. También hay soluciones inteligentes, como estos cantilevers que pueden ver abajo, donde son autoportantes la estructura dando cobertura al galpón. No quiero dejar pasar la oportunidad de volver a mostrarles este equipo que funcionaría muy bien en áreas de remanufactura, donde el traslado lateral de las cargas largas y su compacto tamaño, como lo vieron comparado con una grúa tradicional, nos permite mover tanto carga paletizada
como larga dentro de las naves, donde generalmente los espacios son bastante reducidos, y ni hablar de la seguridad que producen estos equipos cuando circulan entre los operadores. Prefabricado de madera, también se explica por sí solo cómo este equipo logra mayores eficiencias de espacio y selectividad. Madera estructural es un nuevo negocio que se está empezando a desarrollar. Van a ver un video testimonial de un cliente nuestro, que es un joint venture entre Arauco y el grupo Etex, llamado E2G, donde han empezado a construir casas prefabricadas y el uso de madera estructural o piezas de gran tamaño es parte inherente de su sistema de producción. Veremos cómo ellos nos explican, cómo la gente de E2G nos explica el uso de este equipo en su actividad productiva. Yo quiero destacar que el movimiento de estas cargas, muy largas, por lo menos mínimo 6 metros, también muy delicadas, se ve tremendamente favorecido con el uso de esta maquinaria. Vieron en el video muy rápidamente un straddle carrier, que es lo que nosotros hemos definido como un portal grúa móvil. ¿Qué nos permite este portal grúa móvil? Mover contenedores, que fue en su origen, y también mover grandes cargas en cualquier tipo de terreno. Podemos mejorar tremendamente el cargueo de camiones de estas estructuras grandes o sobredimensionadas en un solo movimiento. Royal America siempre ha buscado soluciones hechas a la medida. Todos nuestros clientes en Combilif no tienen un producto igual al otro. Cada producto se ha diseñado de acuerdo a la problemática y al dolor de cada cliente. Nosotros no vendemos productos estándar. Buscamos el producto que mejor se adecue a la solución de cada cliente. Quiero dejar con ustedes a E2G en su testimonio sobre el uso de estos equipos en su operación. Por favor, ¿me puedes correr el video? Materias primas es bastante reducida, por lo que la versatilidad que tiene Combilif nos permite poder almacenar y optimizar los almacenamientos de una mucho mejor manera que con una máquina tradicional. Esta máquina nos permite tener una mejor logística y una mejor seguridad operacional. Dada su muy buena amplitud de operación, los operadores y la máquina está diseñada para que los operadores tengan un muy buen campo visual de los movimientos que están haciendo. Uno de las materias primas con las que nosotros trabajamos son maderas de largos de hasta 12 metros. Pensando en una máquina tradicional, sería imposible para nosotros poder meter estas materias primas dentro de nuestra bodega. Combilif, al tener la posibilidad de moverse en 360 grados, nos permite ingresar a nuestros galpones materiales de grandes dimensiones sin ningún problema. Por lo tanto, ha sido un real aporte para nuestra productividad. La verdad que la experiencia con los equipos eléctricos ha sido bastante buena, en particular con Combilif. Son equipos limpios, de carga rápida, muy silenciosos y bastante amigables con el operador y con el entorno en donde se está operando. Bueno. En el testimonio quiero usar las palabras finales de Ronald para hablar un poco de electromovilidad. Electromovilidad es lo que nos mueve. Como hoy día inauguró Juan José Ugarte, explicó mucho la posibilidad de esta forma de mostrar soluciones al cambio climático. Nosotros tenemos soluciones concretas, directas, que es el uso de equipos industriales movidos por energía eléctrica. Hoy día estamos desarrollando baterías de litio,
que es la última tecnología en cuanto a almacenamiento y uso de energía. Les quiero mostrar equipos industriales trabajando en cualquier condición de clima, donde los equipos eléctricos hoy día no se detienen, todo lo contrario, siguen avanzando. ¿Por qué usar equipos eléctricos hoy día? Quiero mostrarles los principales costos operativos que tiene cualquier operación. Tiene un costo en operador, tiene un costo en mantención, un costo en combustible y un monto en inversión. ¿Cómo transformamos esto, en la electromovilidad, en una inversión inteligente? Después de 5 o 6 años, las diferencias porcentuales que existen entre los costos de mantención de un equipo eléctrico, los consumos de combustible de un equipo eléctrico y la mayor inversión se recuperan con creces, siendo inferiores casi en un 25% a 30%. Estamos hablando hoy día de grúas eléctricas de hasta 25 toneladas. Estamos preparando proyectos con grúas eléctricas de 16 toneladas para mover celulosa. El país, el planeta, necesita soluciones de electromovilidad. Y estas soluciones de electromovilidad, con los costos que hemos presentado y los montos de inversión, nos permiten lograr una recuperación de inversión o payback antes de los 3 años. En general, o en resumen, esta inversión inteligente produce ahorro en los costos operativos y produce un payback o recuperación de la inversión en un muy corto plazo. Esto es lo que también nos mueve. Nos mueve fuerte el compromiso con nuestro planeta y con nuestras generaciones futuras. Nos mueve la electromovilidad, pero nos mueve también el desarrollar máquinas o introducir máquinas que logren soluciones inteligentes y principalmente sencillas. No es rentable traer tecnología que no sepamos usar. Por lo tanto, estamos abocados en traer la tecnología que sirva en la industria forestal, que se está usando en la industria forestal del mundo, y nosotros tenemos que retomar la vanguardia que nos corresponde en este sector. Les agradezco mucho su tiempo, la posibilidad de estar conectados con ustedes en este webinar, y quedo atento a cualquier duda, consulta, que nos contacten. Para nosotros los desafíos son los que nos mueven. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por tu presentación. Una pregunta del público dice, si puedes profundizar en la electromovilidad comentando sus opciones. Te agradezco mucho la pregunta. Para nosotros la electromovilidad la definimos básicamente como el mover los equipos en base a energía eléctrica. Hoy día la energía eléctrica la podemos almacenar, como se ha hecho tradicionalmente, en baterías de ácido plomo. Y lo nuevo que se está desarrollando es tecnología de almacenamiento en baterías de litio. Nosotros estamos produciendo baterías de litio en Chile. Nuestra empresa Royal America tiene la vanguardia en la producción de baterías de litio, teniendo hoy día más de 300 equipos con baterías de litio fabricadas por nosotros operando. Estas baterías de litio cada día avanzan, cada día nosotros tenemos más experiencia, y en el área forestal hay varias empresas que ya han confiado en nuestra tecnología y han podido tener los beneficios que hemos presentado. Buenísimo. La otra pregunta que tenemos es con respecto a cómo cuantificar el ahorro de espacio. El ahorro de espacio con los, el ahorro de espacio con los equipos CombiLift va a depender de lo que busque cada cliente. Hay soluciones donde se busca optimizar el espacio y una mezcla de optimizar espacio y optimizar la selectividad que da mayor velocidad en los procesos logísticos. Nosotros, con el apoyo de la fábrica, los esquemas tridimensionales que vieron, los desarrollamos con ellos. Enviamos los datos a la fábrica y la fábrica nos propone soluciones que luego revisamos con los clientes. Tenemos, por ejemplo, 2 grandes proyectos con los puertos, tanto el puerto Coronel como el puerto Lilquén, se desarrollaron presentando estas opciones de aprovechamiento del espacio con los equipos CombiLift. Esa es la forma, la gran forma de demostrar el gran beneficio que tienen estos equipos. No escucho. Sí, disculpa. Esas son las preguntas que tenemos por parte del público. Te agradezco mucho el tiempo, Cristian. Esperamos que, bueno, si tienen más consultas, pueden hacerlas directamente a tu correo electrónico. Y nada, invitarlos a que continúen participando de todas estas exposiciones. Te agradezco, Carolina, la oportunidad. Espero
en este breve tiempo haber sido un poco más claro con estas soluciones. Bueno, ahí están nuestros contactos para que, si quieren profundizar, bienvenidos sean los desafíos. Te agradezco. Excelente. Gracias, Cristian. Bueno, y ahora es el momento de dar la bienvenida a Johan Gacitúa, de MOXA, y a Julio Piña, de XCMG, quien nos va a hablar acerca de esta alianza entre MOXA y XCMG. Okay, hola, Johan. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? No sé si el audio... Escuchamos, sí. Ok, perfecto. Está bueno, un poco desfasado, pero está bien. Bueno, nosotros, nuestra presentación tiene una particularidad que su principal objetivo es dar a conocer la nueva alianza formada entre MOPSA y XCMG. Tenemos una breve presentación donde queremos de alguna manera presentar ambas empresas y luego contar en qué consiste esta nueva alianza. Así que voy a dejar a Julio Piña, el gerente comercial de XCMG, que me acompaña para que él haga la presentación inicial. Permiso. Ok, gracias, Johan. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Julio, ¿bien y tú? Bien, gracias, aquí me estamos. Corriendo. Muy bien. Sí. Bueno, aprovechar también de saludar a toda la audiencia que nos acompaña hoy día. Y como bien dijo Johan, vamos a partir con una presentación. Vamos a compartir ahora la pantalla, donde principalmente les vamos a contar qué es lo que es... parece que estamos, sí, al revés. Estamos al revés. Ahí sí, vamos. Bueno, contarle un poco que está bien el formato, ¿se ve bien, Carolina? Es que dejaron de compartir, estábamos viéndolo y en un momento se cortó. Así que, vamos a volver a... si puedes hacerlo de nuevo. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ok. Bueno, contarles que... Bueno, XCMG lleva harto tiempo fabricando maquinaria, es una marca china y está en Chile como oficina de fábrica desde fines del 2018. Antes los equipos XCMG eran representados por un representante que era IMASA y hoy día es una oficina de fábrica. Dentro de lo que es la prestigiosa revista KHL de Gran Bretaña, publica todos los años una estadística de las marcas principales de maquinaria y movimiento de tierra y minería. Y hoy día, como ustedes pueden ver en pantalla, XCMG ocupa el cuarto lugar de esta marca. Esto se mide en relación a ventas en millones de dólares. Nosotros hemos repuntado los últimos 4 años. Al lado izquierdo de la pantalla podrán ver ustedes los lugares que ocupaba XCMG a nivel mundial. Del año 2016 estábamos en el noveno lugar y ya hoy día ocupamos el cuarto lugar de esta tabla. También mencionar que hay otras marcas dentro de los top 10, marcas como Sany y Sun Lion, son marcas chinas también, que demuestran un poco el empuje y la calidad que está hoy día amparada en toda la línea de producción y calidad de fabricación de las máquinas. ¿Okay? Y bueno, en el año pasado nosotros empezamos con una estrategia de expansión. Me tocó unirme a XCMG, trabajé muchos años en Finning y podemos mencionarles rápidamente que la parte de la estrategia es poder representar parte de nuestro portafolio a través de empresas locales. Y fue así como nace este inicio con MOPSA Maquinaria, para todo lo que es nuestra representación de equipos compactos. Y en esta slide que ustedes ven en pantalla se puede ver el layout de las fábricas de XCMG. Tenemos casi más de 30.000 empleados trabajando y por lo tanto hay un background muy grande detrás de la marca. No solamente en temas de inversión, sino que también en temas de historia. ¿Ya? XCMG es una fábrica 100% estatal. La línea de productos que nosotros vamos a trabajar en Chile y principalmente con MOPSA va desarrollada con los equipos compactos, ¿ya? En este caso tenemos retroexcavadoras, mini excavadores, manipuladores telescópicos, 2 horquillas eléctricas, excavadoras hasta las 20 toneladas, son las que nosotros vamos a desplegar a lo largo del país
con el apoyo de Johan y su equipo, Mopsa Maquinarias. Voy a dejar un poco a Johan ahora con la información referente a Mopsa y, bueno, al final muy disponible para poder responder sus preguntas. Don Johan. Ok, gracias, Julio. Bueno, brevemente contarles que Mopsa Maquinarias pertenece a un grupo de empresas a las cuales vienen desarrollando principalmente por el lado repuestero desde el año 2007, con oficinas en Santiago, y fuimos desarrollando alianzas con importantes productores de nivel mundial, como el grupo Trelleborg. Y bueno, este crecimiento nos llevó de cierta forma a considerar lo relevante que era integrarnos con una marca de maquinaria pesada. Y empezamos una búsqueda hace un par de años atrás y quizás la pandemia nos puso una oportunidad con XMG y con Julio particularmente, que nos conocemos hace muchos años. Y este negocio fue desarrollándose de una manera muy orgánica y muy virtuosa, sobre todo que nosotros ya estamos presentes a través de todas las líneas de repuesto en múltiples industrias, entre las cuales está la forestal. Y por lo tanto resultó una alianza bastante positiva. Aquí en este slide ustedes pueden ver lo que nosotros traemos a la mesa con la alianza de XMG. Nosotros somos una empresa que tiene oficinas ya en Antofagasta, Copiapó, Casa Matriz en Región Metropolitana. Estamos en Concepción, en Temuco, desde este año, y Puerto Montt, donde nos hemos enfocado principalmente en la distribución de repuestos y servicios asociados a los repuestos que se venden. A su vez, también ha crecido una línea de componentes, como se veía en las imágenes, mandos finales, reductores de giro, etc. Y bueno, ahora con XMG estamos utilizando toda nuestra plataforma de negocio para desplegar en nuestras vitrinas, en las distintas sucursales, en regiones también, todo lo que es el portfolio de maquinaria que vamos a estar distribuyendo en conjunto. Bueno, y para ir cerrando esta breve presentación, también comentarle un poco lo que decía Julio en un principio. XMG es un player de nivel mundial que aquí en Chile tuvo un arranque quizás un poco lento, pero que nosotros pretendemos darle un nuevo lanzamiento a la marca a nivel nacional con sucursales e ir desplegando el gran portfolio de equipos que ellos tienen hoy día, que no solamente líneas compactas, sino que ellos son número uno a nivel mundial en plumas sobre camión, y pretendemos poner a la marca en el sitial que le corresponde y lo que es hoy día en el mundo. Eso sería la presentación nuestra, bastante breve, pero no dejar a nadie con gusto poco. Vamos. Muy bien. Bueno, esperamos que les vaya increíble en esta alianza. La verdad es que, claro, los números yo creo que lo acompañan y creo que es una relación finalmente virtuosa, ¿no? Ojalá. Sí. Así que nada, no tengo preguntas por parte del público. De todos modos, queda esta conexión abierta para que cualquiera pueda acercarse directamente a ustedes. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Bueno, quizás dar algunos detalles adicionales de la alianza. Nosotros firmamos el acuerdo ahora en agosto, por lo tal, esto es bastante nuevo en el mercado. Nosotros creemos que esta alianza va a dar que hablar en los próximos meses y años. Nosotros proyectamos que XMG, en par con todo lo que son las grandes empresas chinas que han ido, de cierta forma, poniéndose en sitiales importantes a nivel mundial, creemos que XMG, siendo hoy día número uno en China y cuarta a nivel mundial, prontamente va a estar ahí codo a codo con las grandes marcas que todos conocemos. Se están desarrollando líneas con una velocidad increíble. Hay skidder forestales que también están ahí en el pipeline de desarrollo. Todos son los que nosotros vamos a ir presentando. Esperamos que pronto podamos tener una expoforma presencial para poder desplegar con nuestro equipo. Vamos a estar presentes a ambas empresas. Y también a través de nuestras sucursales vamos a estar abiertos a recibir a todos los que quieran venir a ver los equipos, que a partir de fines de este mes van a estar ya disponibles
en todas las sucursales, con todo un equipo técnico, y también importante decirlo, estamos desplegando un equipo de soporte, de servicio, que es muy relevante en esta industria, donde siempre los clientes necesitan tener una postventa maciza. Excelente, clarísimo. Sí, de todos modos nos encontraremos entonces el próximo año con la feria presencial. Bueno, gracias, Iván. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dar la bienvenida a Felipe Nanías. Él es de Teleforest y nos va a hablar acerca de cosecha en pendiente. En la simpleza está el éxito. Bienvenido, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carolina. ¿Bien y tú? Muy bien. Bueno, voy a comenzar por tratar de compartirles la presentación. Se nos adelantó un poco la presentación. Te lo teníamos planificado para las 4:40. Tú me dices si se comparte, por favor, Carolina. Sí, ahí se ve perfecto. Tienes que agrandarla. ¿Está? Perfecto. Eso, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Felipe Ananías. Soy gerente de ventas de Teleforest acá en Chile. En primer lugar, me gustaría agradecer a Corma por la invitación, por la oportunidad de dar a conocer nuestro producto acá en Chile, y en particular, en forma personal también a Carolina por la coordinación y los tips que nos ha ido dando para coordinar esto. En segundo lugar, bueno, decir que Teleforest es una empresa canadiense con más de 30 años de experiencia en el mercado, en particular en el mercado que hizo relación con las torres de madereo. En ese sentido, Teleforest diseña y fabrica sus propias torres de madereo, consistente en un sistema de arrastre mediante un carro motorizado que se traslada a través de un cable. El objetivo de esta presentación es dar a conocer el producto, conversarle un poco de qué se trata, entendiendo que en Chile no es muy conocido aún nuestra marca. Pese a la gran cantidad de años ya que lleva funcionando en Canadá y en otros países. Y esto se debe a que recién en el año 2019 Teleforest tomó el desafío de instalarse en forma permanente y definitiva acá en Chile, sumándose esto a la sucursal que está en Canadá, y, o sea, a la sede central que está en Canadá y a la sucursal que está instalada ya en Nueva Zelanda. Pero entrando ya en tierra de derecha un poco, y para aquellos que no están familiarizados con nuestra marca, como les comentaba, nosotros estamos encargados de diseñar y fabricar en forma personalizada las torres de madereo. Como empresa, tenemos tres compromisos básicos, intransables, son la seguridad, la eficiencia y la protección al medio ambiente. En cuanto a la seguridad, en Teleforest entendemos que una de las mayores preocupaciones de los contratistas y de las empresas forestales dice relación con la seguridad de los operadores. En ese sentido, en Teleforest hemos tomado el desafío de hacer desaparecer, de erradicar prácticamente el riesgo para los operadores al momento de trabajar, de operar con nuestro equipo. Por otro lado, en Teleforest tenemos el compromiso de que la utilización de nuestro equipo sea lo más eficiente posible. ¿En qué sentido? En que la velocidad de producción, el ritmo de los ciclos, así como también el costo de producción, sea lo más eficiente posible para nuestros clientes. Eso estaré en mayor detalle un poco más adelante, debido a las características que tiene nuestro producto. Y finalmente, en Teleforest también estamos comprometidos con la protección al medio ambiente, entendiendo que la explotación forestal ya ha aparejado una vulneración o un daño al bosque y a nuestro medio ambiente. Procuramos que nuestros equipos afecten lo menor posible, causen el menor impacto posible a nuestro entorno. Pero bueno, ¿en qué consiste el sistema Teleforest? Bueno, a grandes rasgos, como les comentaba, se trata de torres de madereo
que funciona mediante el sistema de acarreo mediante el carro con una garra que se traslada a través de un cable. La idea era poder presentar unos videos, pero por problemas de formato fue imposible poder compartirlos con ustedes, pero de todas maneras pueden entrar a nuestra página, teleforest.com, y ahí están todos los videos de cómo pueden funcionar nuestro equipo. De todas formas, para tratar de subsanar esa ausencia de video, tratamos de encontrar una solución y diseñamos este sketch, esta representación en el cual se va a apreciar la forma en que funciona nuestro equipo y cómo están diseñados. Como pueden ver, acá hay dos excavadoras, una arriba de la ladera y la otra abajo, pensando principalmente que nuestros equipos están diseñados para efectuar la cosecha de madera en pendiente, a los cuales hay unidos dos mástiles, ¿cierto?, de 15 metros cada uno, que están conectados a través de un cable en el cual viaja este carro del cual cuelga o del cual está amarrada la garra, que es la que va tomando los troncos ya tendidos, ya tomados. Uh-huh. El cable que se puede ver ahí tiene una extensión de 450 metros. El carro, por su parte, tiene la capacidad para transportar un peso de hasta 4 toneladas. Y la garra que pueden ver acá, es posible intercambiarla con estrobos, ya sean eléctricos o convencionales. Como pueden ver también en el dibujo, al momento en que se agarran los troncos, no es el carro completo el que baja a recogerlos, sino que es la garra la que desciende y los toma, evitando una basculación que es posible apreciar en otros tipos de productos de otras marcas, por ejemplo. Todo esto se efectúa a través de controles remotos, o sea, el operador efectúa el trabajo, la faena, de forma absolutamente remota, no es necesario que esté arriba de la excavadora. Eso es porque la idea es que se reduzca al máximo la posibilidad de accidente. Que tiene Teleforest, las principales ventajas es que te permite efectuar cosecha de madera tanto cuesta arriba como cuesta abajo. Acá les mostraría otro sketch de cómo se efectúa la cosecha de cuesta arriba. Se puede ver el carro yendo en dirección hacia arriba. Hay una flechita acá que pueden ver que está apuntando a la parte trasera de la excavadora. Esto es porque acá hay un winch adicional que se utiliza precisamente para reforzar la fuerza del carro, la potencia del carro, permitiéndole trasladar la madera hacia arriba sin perder potencia, sin perder velocidad y efectuando una producción constante. Y como contrapartida a este tipo de acarreo, el sistema Teleforest también permite efectuar el madereo, el transporte de la madera cuesta abajo. O sea, tenemos la excavadora arriba, pero en este caso el carro se dirige hacia abajo, ¿correcto? Con la misma capacidad de trasladar hasta 4 toneladas, ahí se indica que 3 toneladas, pero ya este año hemos desarrollado un carro con la capacidad para trasladar troncos con un peso de hasta 4 toneladas. La ventaja de efectuar el madereo, de efectuar el traslado de la madera hacia abajo, es que se utiliza la gravedad a nuestro favor. Esto implica hasta un 40% menos de consumo de combustible, o sea, es un ahorro importante cuanto combustible, y en cuanto a la velocidad también, si bien el carro va regulando a todo momento la velocidad del descenso, es esperable también que el madereo cuesta abajo sea un poco más rápido que cuesta arriba. Pero esa es una de las principales de nuestro sistema, que nos permite maderar cuesta abajo utilizando la gravedad a nuestro favor. Lo anterior, sin perjuicio de que se puede también maderar en un terreno plano, pero obviamente lo ideal es utilizar skidder. O sea, nuestro sistema está pensado básicamente para efectuar madereo en pendiente con cuestas pronunciadas, sin perjuicio de que si llegado el caso en una determinada
Si se necesita efectuar un maderero entre los lados, también se puede hacer. Pero bueno, ¿qué hace a Teleforest más eficiente y seguro? Esa es la pregunta del millón y en el fondo es ¿por qué un cliente se va a decidir por uno u otro producto? ¿Cierto? Bueno, acá hay una foto de nuestro sistema en el cual se puede ver las dos excavadoras, están a una distancia bastante cerca, pero obviamente en la práctica están a varios metros de distancia. Como se puede ver, las excavadoras que estamos usando son Komatsu PC400. Y en cuanto a la seguridad, que es uno de los valores agregados que tiene nuestro producto, les comentaba que se efectúa todo en forma remota, lo que permite al operador estar en todo momento alejado de las zonas de riesgo que va involucrada, que es innato, por así decirlo, a la faena forestal, pero se reduce o sea, prácticamente se elimina el riesgo de un accidente con nuestro equipo. Y por otro lado, en nuestro equipo fue incorporado un sistema de alarma, un sistema de bloqueo, para que en la eventualidad de que ocurra algún desperfecto, el sistema se pone en estado de pausa y no permite seguir trabajando hasta que se vea qué pasa. Puede ser una falta de combustible, puede ser un perno que esté suelto o algo, el sistema se bloquea y una vez resuelto sigue produciendo. Por otro lado, en cuanto a la eficiencia que es posible llegar a alcanzar con nuestro producto, hay tres conceptos que están estrictamente relacionados con esto. En primer lugar, está la movilidad. Como pueden ver, los mástiles están simplemente están atados a la excavadora. ¿Qué facilidad otorga esto? Piense, por ejemplo, en que se terminó de explotar un sector del bosque y queremos ir a otro sector. Con otros torres de madereo que funcionan en base a vuelo, es necesario efectuar la desinstalación de estos vuelos, después volver a instalarlos, todo lo que esto toma tiempo y bueno, y plata. Con nuestro sistema, si queremos ir de un lado a otro, simplemente nos subimos a la excavadora, levantamos los mástiles junto con la horquilla y los dejamos en el sector que queremos. Esto permite tener una gran movilidad y permite ir adaptándose a las necesidades del día a día de la faena forestal. Uh-huh. Por otro lado, otro concepto que hizo relación con la eficiencia es la adaptación de nuestro equipo. Aparte de la gran movilidad que tiene, se puede adaptar a distintas circunstancias. Acá en la imagen puede ver que hay unas garras, ¿cierto? Pero como les comentaba anteriormente, esta garra puede ser también reemplazada por estrobos eléctricos o convencionales, todo lo cual no debería durar más de 3 a 5 minutos en caso de que requieran utilizar uno u otro. Esto va a depender obviamente de la necesidad que tenga el contratista, que tenga el cliente, así como también de la disposición del bosque o la forma en que esté tendido los troncos para ver si necesitan la garra, para ver si necesitan los estrobos. Eso va a depender estrictamente de las necesidades del cliente. Asimismo, nuestro equipo va incorporado con un soporte intermedio, de manera que si se requiere utilizar la extensión completa del cable de 450 metros, se puede efectuar con la deflexión necesaria que necesita el cable para funcionar adecuadamente. También relacionado con la gran adaptación y versatilidad que tiene nuestro producto, es que hemos adaptado algunas excavadoras para que puedan ser excavadoras anfibios. ¿En qué sentido? Que puedan trasladarse en terrenos pantanosos. De hecho, hemos tenido muy buena experiencia con estas excavadoras, con nuestros sistemas de Teleforest, en terrenos pantanosos en Indonesia, en que un cliente nos requirió un par de máquinas y estuvo muy, muy conforme con el rendimiento que tuvo Teleforest en ese terreno pantanoso. Finalmente, relacionado con la eficiencia, está la producción continua. La movilidad y la adaptación que tienen los equipos Teleforest traen como consecuencia necesaria una producción continua. ¿A qué me refiero con esto? Que durante todo el día no va a haber una pérdida de tiempo de más allá de 5 o 10 minutos para mover la excavadora de un lugar a otro y poder efectuar la producción forestal de forma continua. Si tengo listo un sector del bosque, me simplemente muevo la excavadora y la traslado al lugar que quiero y sigo produciendo. Uh-huh.
Esto, como dato duro, trae una producción de aproximadamente 200 o 150 metros cúbicos al día, y dependiendo del turno que tengan las empresas al mes, puede llegar a producir 4.000-4.500 metros cúbicos. Como les comentaba, al comenzar mi presentación, en 2019 hicimos nuestra llegada a Chile, pero lamentablemente fue en septiembre del 2019, o sea, solo un mes antes del estallido social, y luego acaeció la pandemia, por lo cual la demanda forestal de nuestro equipo no adquirió un gran vuelo. Pero sin perjuicio del anterior, sí hemos podido estar funcionando en Chile con un contratista que es Forestal Comar, que efectuó la explotación de un bosque para Comaco, que tiene dos nuestros equipos y ha tenido un muy buen rendimiento, ha logrado una muy buena producción, y esperamos seguir trabajando con ellos, obviamente, y que producto de la exposición a través de Expo Corma y de las eventuales reuniones y acceso a nuestra página, podamos seguir efectuando mayores contactos que nos permitan dar a conocer nuestro producto. Y en la foto pueden ver el equipo de Forestal Comar, y acá a la izquierda, que esta persona acá es Daniel, que es el socio fundador y es la persona que está encargada de diseñar y fabricar nuestro equipo, y además es quien va in situ a efectuar el trabajo de capacitación por uno o dos meses, el tiempo que sea necesario para que las personas que lo vayan a operar tengan la capacitación suficiente y puedan sacar el máximo provecho a Teleforest. Básicamente eso es lo que les quería compartir, quería dar a conocer nuestro producto, nuestro sistema Teleforest. Así que desde ya agradezco nuevamente a Carolina y agradezco a Corma por darme la oportunidad de poder exponer, dar a conocer el sistema Teleforest. Y los dejo invitados para que puedan visitar nuestra página, en el caso se pongan en contacto conmigo. Y de que tengan ahora algunas dudas, estoy encantado a su disposición de resolverlas. Gracias, Felipe. Muy interesante todo lo que están haciendo. Una pregunta que tenemos es si puedes contarnos más acerca del tema de seguridad para operadores. Me llamó la atención. Sí, respondiendo a esa pregunta, lo que comentaba era que... ¿Se veía, cierto? ¿No, sigo conectado? Sí. Sí. Uno de los compromisos que tenemos en Teleforest es precisamente resguardar la seguridad de los operadores, porque entendemos que es una de las mayores preocupaciones de los contratistas. En ese sentido, los sistemas Teleforest se operan absolutamente de forma remota. O sea, el operador no va a estar jamás en una zona de riesgo. De hecho, para hacer funcionar los sistemas Teleforest basta un solo operador. O sea, mano de obra, uno. A menos que se esté utilizando los estrobos eléctricos o compresores, en ese caso es necesario tener dos trabajadores, porque uno va a estar arriba operando el sistema y el otro tiene que efectuar el otra vez, en el fondo, que es el estrobero. Pero se efectúa todo en forma remota. Esa es la garantía de nuestro sistema. Y por otro lado, tiene el carro va con un sistema incorporado de bloqueo. De manera que si hay algo que no está funcionando adecuadamente, el sistema se bloquea, deja de funcionar hasta que se arregle el desperfecto, que puede ser desde una falla de combustible, que se acabó el combustible, o hay un perno que esté un poco suelto, o el ventilador no está funcionando de forma adecuada. El sistema se bloquea y una vez que está ok, vuelve a funcionar. Perfecto. Clarísimo. Bueno, dejamos entonces a todos los que quieran alguna otra consulta, pueden hacerlo directamente a tu correo electrónico, ¿cierto? Y bueno, y agradecemos tu participación. Esperamos que nos sigas en las siguientes presentaciones. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora entonces nos despedimos con este bloque número 1. Ahora vamos al venta de maquinarias 2 en otra sala, ¿ya? Nos vemos en unos momentos.